Recordad, chicos, que en Earnchange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League. Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket. Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras. Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventario gratis. Más información en la descripción. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a Cómo Tradear en Rocket League. Vengo a enseñaros cómo conseguir el Fennec gratis. Vengo a enseñaros cómo tradear, cómo mirar precios, cómo comprar, cómo vender y un montón de cosas diferentes que os voy a enseñar, que creo que os va a venir muy bien a aquellos que queréis conseguir inventario, queréis conseguir mucho más inventario, o a aquellos que queréis conseguir dinero a través de inventario de Rocket League, que no sé qué tipo de personas seréis, los que quieren más inventario o los que quieren más dinero, o igual eres de los dos. Pero el caso es que esta guía te va a enseñar a cómo tradear, cómo vender, cómo comprar, cómo instatradear y todo lo que necesitas en Rocket League. El truco que yo realizo para conseguir mucho más inventario, y en este caso para poder tradear rápido, para comprar, para vender, para no equivocarme en los precios, para todo lo que necesitéis saber los que estáis viendo este vídeo, es la comparativa. Utilizo los tres tipos de web que existen dentro de Rocket League y que nos va a ayudar, como digo, a todo lo que necesitamos para conseguir más inventario dentro de Rocket. En este caso, esta página web ya la conoceréis muchos de vosotros, pero se llama RL Insider. Aquí podéis mirar los precios de los objetos, como por ejemplo podéis verlo de la versión de PC, versión de Play, versión de Xbox. Esta es una página que, como digo, muchos de vosotros conocéis, pero es importante que se lo enseñemos a la gente que empieza para que sepa mirar precios y que tradeen correctamente. Si no, luego ya sabéis que va a haber ofertas muy descabelladas y vosotros, los que ya lleváis tiempo tradeando, pues oye, vais a veros afectados. Así que vamos a explicar esto rápidamente. Básicamente, chicos, a los nuevos, esto es una página donde podéis ver los precios de todos los objetos que existen dentro de Rocket League. Todos, los coches, las ruedas, los gorros, las antenas, todo lo que existe dentro de Rocket está aquí, por categorías y por pintados. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber el precio de la Zomba, entras a la página, pones la versión que tú quieras, o no hace falta ni siquiera, y en este caso, pues miras los precios de la Zomba. ¿Qué te viene? Pues sin pintar, en negro, en blanco, en gris, en carmesí, te dice pues que la sin pintar vale 80, en negro vale 1000, en blanco vale 3000, en gris vale 450, y esto para conseguir más inventario pues es muy útil. ¿Por qué? Porque te dice los precios en los que varía ese objeto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo que hacía yo. Cuando compréis, lo compráis por el precio bajo, es decir, básicamente lo compraréis por 450, que sería Zomba gris. Si lo estáis vendiendo, intentar venderlo por 550, o que no sea por 450, ¿vale? Por lo menos que no sea por el precio mínimo. Entonces, ese es el truquito. Miráis los precios en los cuales se maneja un objeto, como este que es 950 y 1150. Entonces, ¿que vais a comprárselo a alguien? Bro, vale 950, que es el precio mínimo. Bro, te lo estoy vendiendo, pues 1150, que es al precio que yo lo vendo. Y ya está, chicos, esto es un trucazo para conseguir inventario. Otro truco para conseguir inventario, y que esta página es muy útil, es la gráfica. Como podéis ver, hay una especie de gráfica que te dice pues cómo baja o sube. Eso es el precio del objeto, si está bajando, si está subiendo. Entonces, por ejemplo, eso es un Octane blanco, y en este caso, imaginaos que está subiendo, como es en este caso, que veis que hace bup, bup, y sube. Es un momento en el cual es bueno para vender el Octane, porque luego va a bajar. Cuando vengáis y veáis el precio que veis, vale 16.000, está a 10.000, la gráfica viene hacia abajo, es un buen momento para comprarlo, antes de que vuelva a subir más tarde. Entonces, básicamente esos dos trucos, chicos: precios mínimos y máximos, y la gráfica, que es muy importante. Luego, para los que queréis mirar los precios, pues como digo, simplemente os tenéis que poner encima de la Zomba. Aquí en este caso, pues la Zomba normal, que pone sin pintar, la Zomba negra, que sale la imagen de la Zomba negra, la Zomba blanca, os vale, viene la imagen, el gráfico, es súper fácil pillar, que es la de color. Bueno, pues por ejemplo, en la de sin pintar, pues te viene el precio de las tres categorías, te sale un desplegable, donde te dice el precio de los tres, que te dice que en PC vale 80-200, en Play vale 80-220 y en Xbox vale 80-250. Si además el objeto tiene alguna particularidad, como por ejemplo que pueda ser de no caja, como es en este caso, pues te dice que entonces el precio cambia. Si es la Zomba de no caja de ninguna serie, sería 150-200, 180-220, 200-250. Y luego además te dice cuánto vale el plano, pues si tú tienes el plano y quieres venderlo, el precio de lo que vale abrir el plano, que en este caso sería 700. Entonces tú vas comparando un poquito si te sale rentable o no rentable abrir ese artículo, y de esta manera vas a ver si estás perdiendo o ganando inventario. Además, para ver precios, chicos, tenéis el Discord oficial del canal, mi server de Discord, que es solo para gente que le guste Rocket League. En el comentario fijado te dejo el server de Discord, que te va a ser muy útil a lo largo del vídeo también. Y básicamente tienes salas para mirar la tienda automáticamente, noticias de Rocket League, de competitivo, memes, freestyle, diseño, rangos, búsqueda de equipo por regiones, por si quieres buscar equipo en tu país. Y tienes un montón, además, de salas de tradeos, que es lo que vengo a enseñaros. Como por ejemplo tenéis esta sala, que es para mirar precios desde el propio Discord sin tener que saliros a la página que os acabo de enseñar. Así que si queréis utilizarla, pues simplemente tenéis que poner un comando, eso sí, exclamación precio, la plataforma en la que queréis mirar el precio,
y en este caso el objeto. Y luego, si no queréis ver un color en concreto, ponéis all, como este chico que acaba de poner esto, ¿vale? Y como veis, le ha salido el precio en PS4 de la Interestelar. Y le viene en gris, en cobalto, en amarillo, en lima, de todos los colores. Y yo, por ejemplo, pues ahora quiero ver, por ejemplo, el precio en PS4 del Fennec Sky Blue, del Fennec Azul Cielo, pues lo pongo, ¡pum! Y el robot automáticamente me dice, pues 1750 o 1950. Si pusiera en vez de Sky Blue all, pues me saldrían todos los precios de todos los Fennecs. Y es muy útil porque ahora de aquí te vas a tradeos y aquí pues vas viendo, ¿vale? Por ejemplo, pues esto es a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por ahí, y veis que ya hay gente por aquí tradeando. Esto por la tarde está lleno, pero lleno de gente tradeando, os lo digo, petadísimo. Ahora por la mañana hay colegio y hay una serie de gente desde el patio poniendo cosas. En Latinoamérica estáis durmiendo porque es mucho más temprano, pero esto por la tarde, cuando coincidimos todos, es una locura. Y ya os digo que esto desde clase, pero por la tarde, increíble. Así que aquí tenéis pues la sala de precios, veis aquí, pum pum pum, a ver qué objeto es, a ver este que lo está tradeando a esto, me sale rentable, no me sale rentable. Y tenéis ya con esto una sala para tradear rápidamente y una sala para ver precios también rápidamente. Chicos, si os está ayudando el vídeo, si os está pareciendo interesante o útil, os agradecería un montón que si sois nuevos os suscribierais y activarais el like. Básicamente para apoyar este tipo de vídeos, para apoyar Rocket League y para que yo pueda seguir subiendo vídeos de Rocket. Además, importante, suscribiros porque esta semana voy a subir el vídeo de cómo conseguir créditos gratis y cómo conseguir todos los coches gratis. Así que estar muy atentos porque esos tutoriales van a merecer mucho la pena y seguro que a ti te van a servir. Y si eres un viejo y ya estás suscrito, ya me conoces hace tiempo, muchísimas gracias por todo el apoyo, crack. Y no olvides recomendárselo a tus amigos o si conoces a alguien que no sepa tradear, para que ya aprenda, que no le roben, que no le timen y que luego ya sabéis lo que acaba pasando. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por el apoyo a los que os suscribáis, que seáis nuevos, y a los viejos que siempre estáis por aquí apoyando. El segundo tipo de página que os voy a enseñar es la página de tradeos. Estas páginas son básicamente para negociar, que no quiere decir que te vayan a dar el precio bueno. Puede ser que te pidan más o incluso que te lo pongan más barato, dependiendo la urgencia del vendedor. Pero bueno, en este caso vamos a mirar el Octane blanco. El Octane blanco de PlayStation vale 16.000 de mínimo, 17.000 de máximo. Bueno, pues vamos a ver qué oferta la gente. Como vamos a poder ver por aquí, hay un chico que ya lo vende por 17.400. Tú vienes aquí, ves que este chico es de Play, ajá, su nombre es EBG tal, tal, tal. Bueno, pues le invitas y dices, pues me interesa el tradeo. Si no te interesa el tradeo, pues entonces no hagas nada. Pero bueno, en este caso son 17.400. ¿Nos interesa? Pues mira, sabiendo que la página de mínimo vale 16.000 y de máximo 17.000 y me lo está poniendo a 17.400, pues oye, me lo está vendiendo bastante caro. Yo no me lo compraría. Pero podéis ir buscando ofertas. Mira, uno aquí, 16.500, pues esto sería en el medio, entre 16.000 y 17.000. ¿Te interesa? Pues vas aquí, pones su nombre, le envías un mensaje a la Play o le invitas a tradear o le agregas o lo que tú quieras y tradeas ese objeto, ya lo tienes tradeado. Y luego, pues eso, hay gente, por ejemplo, mira, este que acabo de encontrar aquí, un chico que lo está vendiendo a 250 créditos. Igual no sabe tradear. Como digo, es gente que os va a poner distintas cosas. Objetos del alfa, tradeos buenos, tradeos malos, más caro, más barato. Os podéis encontrar de todo. Simplemente mirad alguna oferta y si os gusta, pues le invitáis. Bueno, Duel, entonces, ¿qué sitios me recomiendas para tradear? Bueno, pues yo utilizo muchísimos, pero realmente el que más estoy utilizando últimamente es el Discord. Y no es porque sea mío, es que es lo más rápido que existe. Básicamente, en el último puesto yo pondría las comunidades. Las comunidades, por ejemplo, la que yo tengo en Play, la utiliza mucha gente metida. Pero realmente es un sitio horrible. Primero porque está lleno de scammers. No tiene ningún tipo de moderación. Sí que puedes nombrar moderadores, pero no pueden tener bots como, por ejemplo, una búsqueda. Ni siquiera una búsqueda. Es decir, tú quieres buscar a un usuario para poder banearlo, no puedes. Quieres poner un bot para que se prohíba una palabra, no puedes. Quieres poner imágenes automáticas, robots, páginas de precios, yo qué sé, cualquier tipo de cosa, no puedes. Entonces yo os digo que esto es el peor sitio de todos, que yo no digo nada al que quiera utilizarlo, allá él. Yo ahí la tengo creada para ayudar a la gente, de hecho yo la tengo creada por eso, simplemente para hacer comunidad, para que la gente se meta y el que quiera tradear, por ejemplo, el PlayStation 4, pues que se meta ahí y tradee. Pero me parece un sitio poco profesional, que tiene acceso a gente más pequeña, me parece todo un poquito más cutre realmente. Pero como digo, la puedes utilizar tú, siendo mayor y todo lo que tú quieras. Pero para mí es el peor sitio para tradear. Si estás usando una comunidad, de verdad que te recomiendo muchísimo más que utilices el Discord. Es lo mismo, pero con moderadores, con robots, con un montón de cosas que va a hacer todo más bonito, más, no sé, más agradable y muchísimo más rápido. También os digo que es mucho más fácil escribir con el móvil o con el teclado que con el mando de la Play 4 el mensajito. Así que os recomiendo mucho más Discord. Así que en el último puesto, las comunidades. En el segundo puesto, RL Garage, las páginas web de tradeos, porque bueno, ahí puedes buscar ofertas, está muy bien porque las publican muy rápido, puedes mirar ahí el nombre de la persona. Así que me parece que es un buen sitio.
Pero el primer puesto, y está claro, y no es porque sea mío, es el Discord. ¿Por qué? Porque tú entras al Discord y es que es muy fácil. Tú entras, no paras de ver publicaciones, esto es a las 12 de la mañana, como os digo, esto por la tarde está petado. Llegas, te gusta la oferta de uno, pinchas, le envías un mensaje y ya tradeas con él. Es súper mega fácil, tanto el escribir, que es rapidísimo, las publicaciones más rápidas que en RL Garaje incluso, en español todo, que es muchísimo más fácil porque toda la gente que hay aquí es española. Y como digo, el acceso a la persona es mucho más rápido porque solo tienes que pinchar y escribir un mensaje. Ya está. Y ya está el tradeo hecho. Entonces me parece muchísimo más rápido por todo. Por los mods, por los robots, por la velocidad de tradeo, por el idioma, por todo. Es súper mega rápido. Y esto es a las 12 de la mañana, que la gente está en clase. Pero fijaos lo rápido que lo hacen. O sea, es increíble. Ya os digo que tenéis el comentario fijado del Discord, uniros porque es el mejor sitio para tradear. Podéis mirar precios, podéis tradear por PS4, por PC, por Xbox, por Switch. Y si queréis hablar con alguien, incluso os podéis meter aquí, pipipin, y si se mete alguien a hablar conmigo, pues ahora le escucharíamos. Y te metes a hablar y tradeas por voz. Así que esto es increíble, ya os digo, es la mayor ventaja que hay y os recomiendo bastante a todos que lo hagáis. Ahora vamos con el tercer tipo de página web, que son las páginas de compra y venta. Habíamos dicho que teníamos la primera página que era para mirar precios, donde comprobábamos cuánto valía un objeto de Rocket League. Luego teníamos la página de tradeos, donde en un tradeo tú puedes poner un precio más alto, más bajo, y tú simplemente pues tenías que comprobar si te salía rentable o no con la primera página de precios. Y ahora tenemos la página de compra y venta, que esta es un poquito más especial, como digo. ¿Por qué? Porque estas páginas a mí me gustan muchísimo para comprar, pero son increíbles para comprar. Básicamente, sobre todo los créditos. Mirad, por ejemplo, en Rocket League, si tú vas a comprar créditos, te vale, en este caso, 1.100 créditos, 9 euros, ¿vale? 9 euros, 1.100 créditos. Sin embargo, si tú vas a RL Exchange y quieres comprar créditos, los créditos, 1.000 créditos, te valen 7,39, pero eso es en dólares. Los dólares, los pasas a euros, te valen 6 euros, ¿vale? Así que, mientras en Rocket League estás comprando 9 euros, 1.100, aquí por 3 euros menos, o sea, un tercio menos, estás comprando también 1.000 créditos. Así que por eso muchísima gente, sobre todo para los créditos, lo utilizan, porque es increíble, aparte de que es muy seguro. ¿Qué pasa con estas páginas? Por ejemplo, para vender no me gustan tanto. Ahora mismo las páginas lo que hacen es, por ejemplo, si tú un Octane Blanco vale 30 dólares, según el valor de aquí, imaginaos, 16.000 créditos son 30 dólares, imaginaos. Pues básicamente ellos te lo compran por la mitad y luego lo revenden. Obviamente, por como los mercados, tú no vas a comprarlo por 30 y luego venderlo por 35 porque nadie te lo compra. Tienes que venderlo, o sea, comprarlo mucho más barato para luego venderlo al precio que vale realmente en el mercado. Entonces, a mí para vender no me gustan tanto esta ni ninguna página para vender. Pero para comprar esta es increíble. ¿Y por qué digo esta? Porque es la que yo patrocino ahora, pero os lo digo, no sé si el mes que viene patrocinaré otra. Pero en este caso, porque estos patrocinios sabéis que van y vienen, o sea, sin más. Pero yo os digo que esta ahora mismo es la mejor. Y os voy a dar los motivos. Primero porque se lo cuidan un montón. Son súper activos en Twitter e Instagram, que eso ya les da un enfoque más moderno, más guay. Segundo, porque tienen cosas que están poniendo, como por ejemplo un vídeo de cómo se compra exactamente en el juego. Cómo se recogen los objetos, cómo me lo dan. Cosas que vosotros os estaréis preguntando ahora mismo. Luego además es la única página que se centra en Rocket League. Otro tipo de páginas que venden objetos de Rocket lo venden de otros juegos. Esta no, esta es solo de Rocket. Y además, como os habréis fijado seguramente casi todos los que estéis en el vídeo, tiene exactamente el diseño de Rocket League, porque solo venden objetos de Rocket League. ¿Esto qué quiere decir? Pues primero, que es mucho más agradable para alguien de Rocket porque el diseño es de Rocket, que solo se centran en Rocket, con lo cual son mucho más rápidos y eficaces que otros tipos de páginas que tienen que repartir objetos para el FIFA, objetos para Animal Crossing, el soporte igual en la cola de 50 personas, que uno que tiene problemas con el NBA, otro que tiene problemas con el Rocket, otro que tiene problemas con... Y hasta que te atienden, te aburres, te mueres. Y en este caso esta no, esta es súper rápida, solo objetos de Rocket, diseño de Rocket y un montón de cosas que están súper guays. Como por ejemplo, lo de descargarte aplicaciones o cosas para conseguir dinero gratis, sorteos que hacen todos los días que puedes participar de forma gratuita o pagando. O sea, tienes un montón de cosas que están súper guays y son súper modernas. De hecho, ahora mismo se está comiendo el resto de páginas web. Así que os recomiendo para comprar y vender esta página, sobre todo para comprar. Y se me olvidaba comentar, chicos, aparte de que te valga mucho más barato, si ponéis el código DualView aquí abajo a la derecha y le dais a comprobar, os darán un 3% de descuento, que no es mucho, pero todavía te lo baja más. Así que si ya era más barato que en el juego, pues un poquito más barato además poniendo el código DualView. Bueno, chicos, pues hasta aquí todas las páginas web que yo conozco para tradear, para instatradear, para mirar precios, para
comprar, para vender, todas las páginas web que conozco. Además os he dejado esos dos pequeños trucos para conseguir inventario, como el de el precio mínimo, el precio máximo, el de la gráfica. Pero ya sabéis los tutoriales, acordaros chicos, suscribiros, que dentro de poco voy a traer el tutorial de cómo conseguir créditos, de cómo conseguir los coches gratis y todo ese tipo de cosas para que vosotros consigáis inventario, que siempre me estáis preguntando. Así que ya sabéis chicos, que os agradezco un montón que os suscribáis a los nuevos, que apoyéis ahí a los viejos compartiendo el vídeo. Y nada chicos, os dejo un vídeo en el comentario fijado de Gamestri, ¿vale? Un vídeo extra que os dejaré para hoy, por si no habéis tenido suficiente con este. Y también os dejaré el disco, las páginas web, todo lo que necesitáis. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Pues irme a Twitch. Así que ahí tienes las páginas web, el disco para que te unas, el vídeo extra y directo en Twitch. Por contenido no va a ser. Así que nada chicos, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo. Un saludito y adiós.